Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. Cosme de Jesús Carmona Correa, presidente. Rubén Darío Naranjo Henao, vicepresidente primero. Alfaro Martín García Mejía, vicepresidente segundo. Pablo Iglesias Escorce, secretario general. En cada aroma que sientas, en cada amor que reveles con tu mirada, en cada abrazo que entregues, hay una mujer que demuestra ser una mujer mostrando su amor. Mujer, belleza de alma, corona de amor, sentido de justicia, eterna mirada de luz. Para la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia no podía pasar desapercibido el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Por eso las homenajeó, iniciándoles la mañana con una eucaristía y un desayuno, además de dedicarles parte de este programa como reconocimiento a su labor. Hablar de la mujer hoy, hay que empezar diciendo que la mujer es trabajadora y sobre todo, hoy, en esta sociedad de consumo, se ha ido desfigurando la talla de la mujer. Ella, por lo tanto, es pregonera del amor, fortaleza en la esperanza y de capacidad de visión y de liderazgo. Es ella la que tiene la capacidad de instruir, de amar y de perdonar. Por lo tanto, las palabras quedan cortas ante la figura de una mujer emprendedora. Y no podemos descartar la primera figura de mujer, la Virgen, en la advocación de cualquiera de las que ustedes tengan. Es ella la firme en la esperanza y la pregonera del amor. Mujer, con tu delicadeza llenas de alegría el existir de cada día. Con tu ternura fundamentas el amor en la familia. Con tu sabiduría nos conduces al bienestar y forjas la ilusión de un mundo mejor. Yo creo que nosotros estamos, no en mora, sino en la obligación de hacer un reconocimiento permanente, diario a las mujeres y afortunadamente surgen estos días que, aunque sean comerciales, son de mucho sentimiento. Pero es que las mujeres merecen cualquier detalle, cualquier aprecio que uno les manifieste. Y yo creo que nosotros no podíamos dejar pasar en alto, sobre todo con las niñas de acá de la Asamblea, que nos tienen que tolerar tanto, que nos tienen que aguantar tanto problema y tanta dificultad. Y nada más grato que darles un pequeño reconocimiento por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar acompañándonos y por el hecho de ser la fortaleza indiscutiblemente del hombre. Para las mujeres antioqueñas que sigan teniendo esperanza y confianza en Dios y María Santísima, y que nunca se dejen marchitar ni masillar de los hombres, que los hombres siempre tratamos de hacerlas marchitar, pero no, que estamos pendientes para hacerlas defender y sobre todo para resaltar los valores que ellas tienen. Somos unas guerreras, luchamos por los seres que amamos. Podemos enfrentar los problemas con toda entereza. Agradecidas se manifestaron las mujeres funcionarias de la Asamblea Departamental de Antioquia debido al homenaje que recibieron por parte de la mesa directiva. Es muy importante tener y resaltar a todas las personas que conforman la Asamblea y nosotras como funcionarias y trabajadoras de la Asamblea nos sentimos muy halagadas porque se preocuparon por nosotros y nos tuvieron en cuenta. Quiero darle las gracias al presidente de la Asamblea, Cosme Carmona, y a la Junta Directiva por este homenaje tan hermoso. Para mí lo más importante es que haya comenzado con la Eucaristía, ya que primero que todo hay que darle gracias a Dios. Y quiero decirle a todas las mujeres que se sientan muy orgullosas y que pienso que los hombres deberían de valorarnos cada día mucho más. Bueno, de antemano darle los agradecimientos a la mesa directiva porque tuvieron un lindo detalle con nosotras, las mujeres de la Asamblea Departamental y a las mujeres antioqueñas. La mujer ha tomado en la sociedad un vínculo o un lugar muy importante y por esta razón les felicito en este Día Internacional de la Mujer, ya que la mujer es esa ayuda idónea para el hombre y necesita ser fuerte en este país que tanto lo necesita. Niña, madre, amiga, hija, hermana, compañera para toda la vida. Muchas son las virtudes que tú, mujer, puedes tener y para cualquiera de ellas va nuestra admiración. Quiero desear un mes muy placentero a todas las mujeres que son parte fundamental del quehacer de todos los hombres y de todas las personas en todos los estratos y esferas de la vida. Ellas siempre están hacendosas, trabajando,
acompañándonos, luchándonos y aportando para que la labor que hagamos en cualquier parte donde estemos sea exitosa. Un feliz día, mes, año a todas y cada una de las mujeres. Esperamos de que todos en sus hogares, en sus trabajos y donde se encuentren reciban el trato preferencial y que se merecen en todos los estadios de la vida que se encuentren. Y yo creo que las mujeres se vienen ganando un gran espacio y lo demuestra los cargos, las actividades que desempeñan a nivel departamental, a nivel nacional y tienen participación en todas las esferas. Uno ve cómo la mujer en la universidad es catedrática, uno ve cómo la mujer en los cargos públicos se desempeña eficientemente. Vemos cómo a nivel departamental en los cargos de elección popular tiene la representación en la Asamblea Departamental, en el Congreso de la República. Entonces yo creo que, y a nivel mundial, vemos cómo por ejemplo hay varias presidentas que lo han hecho excelentemente bien. En la celebración del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, el diputado Villegas Aristizábal invita a hombres y mujeres a trabajar por el progreso, desarrollo y bienestar de los pueblos. Bueno, yo creo que es muy importante rememorar ese 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para recordar las luchas de muchas mujeres, de muchas asociaciones en la búsqueda de igualdad de derechos, para que se reconozcan unas condiciones mínimas de dignidad como debe ser propio de la mujer que históricamente viene mostrando su liderazgo, sus grandes logros. Entonces aquí lo que busca es que hombres y mujeres de la mano sigamos trabajando mucho por el progreso, por el desarrollo de los pueblos, por su bienestar. Entonces que sea la oportunidad no solamente el 8 de marzo, sino todos y cada uno de los días del año de dignificar ese papel fundamental que juega la mujer en el crecimiento y desarrollo de los pueblos. La idea que nos define es la palabra amor. Llenamos de ternura, somos creación y privilegio de Dios. En instantes continuamos. Los Juegos Cruz del Sur, denominación original de los Juegos Suramericanos, fueron disputados por primera vez por 8 países. Se realizan cada 4 años y esta será la novena versión que se realizará en Medellín y 8 subsedes del departamento de Antioquia, del 19 al 30 de marzo de 2010. La primera página de la historia de los Juegos Suramericanos fue escrita en la altitud boliviana de La Paz, con subsedes en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, entre los días 3 y 12 de noviembre de 1978. A partir de 1986, dejan de llamarse Juegos Cruz del Sur para constituirse en Juegos Odesur. Todos los colombianos aquí ya somos Antioquia, todos los antioqueños somos Colombia, en una sola bandera, todos en un solo himno y todos con un amor por esta tierra que se lo merece, y vamos a demostrar todo lo contrario, que somos buenos deportistas y que todo lo que se dice aquí no es cierto, que aquí no hay sino cosas buenas y que los malos son muy pocos. Lo que se hizo en los escenarios fue mucho, no sé cuánto, pero es importante porque ahí quedan y le van a servir a los antioqueños para el resto de su vida. Yo creo que la que más ganó fue Antioquia por encima del resto del país. Y decirles a la administración municipal, a la gobernación departamental, que lo hicieron supremamente bien, que la plata la invirtieron donde tienen que invertirla y que los escenarios les quedaron muy lindos. 31 delegaciones deportivas de distintos países se darán cita en los Juegos Odesur Medellín 2010. Las primeras en llegar fueron las delegaciones de deportes acuáticos de Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador. Vienen muchos deportistas representando a sus países del área de Sudamérica, y creemos que esto pues va a ayudarnos mucho a posicionar una vez más a Medellín
en el escenario, en el escenario deportivo y en el exterior. Pero hay algo muy positivo y es los escenarios nuevos que nos van a quedar a los antioqueños para los deportistas. Nuestros deportistas, los que hacen parte de